cuando dejamos quinto, no mueras, es de red. No mueras. Ya se llama ping. Pasa topo. Cardio. Sí, es una varia. Topo para arriba, topo para abajo. Mira, ha dicho el perro que no. ¿Y no me sé ir a parque? Sí, pero los perros viejetes estos nos han condicionado y nos han dicho que no vayamos a tomar unas cañis. Sí, es mejor. ¿Dónde ayer con Sergio, Marco? ¿Dónde ayer con Sergio? Que te den patata, venga. Yo también. Tengo aquí sí. ¿Eh? Aquí se puede entrenar, mira, con los coches de mucha gente. Claro, y luego aparte tienes también el camino, un camino de bici por donde el parque de los lagos. Ya, no me lo agradezco. ¿Ah, sí? Sí. Pero aquí viene mucha gente, con la bici. Joder, yo voy a hacer poco de spinning. Lo que pasa es que aquí para entrenar será mejor por el tráfico, ¿o qué? No, nada más. ¿Eh? Será mejor los domingos que habrá menos coches, de diario habrá más. No te voy a poner aquí, vengo yo coche a conducir. ¿Ah, sí? Sí, hay coches, igual. Pero no tanto. No, pues también porque te puedo meter por las aceras y casi me enfrente. Está fastidiando el aire. Pues es muy frío, o es frío para ti. Para la bici. Escucha ahí, ¿por qué no? Cuidado. ¿Por qué no te coges ya una brava? No, si pensaba yo que no me hace falta, porque he salido. Y me ha hecho falta ahora, ya muéstrales. ¿Ah? Hasta entonces no. ¿Qué cariño? ¿Con cuántos años adoptamos al lobo? ¿Un año más que tú? Tenía. Lobo... Menos, a ver, lobo tenía 3 meses cuando vino a casa. ¿En el 2006? No tenía ni año ni nada, en el 2006 3 meses tenía. ¿Qué te pasa, Cari? ¿Qué te pasa, cariño? Que eso no vale, no tiene motor ni nada, tiene que ir ahí con los... Que ya le vale, los padres sí, también, ¿eh? Eso sabe porque por lo menos le pongan un pedal. Un pedal por lo menos, vamos solo. Un pedal. No estaba cruzando nadie, se ha bajado.
no se ha tirado y el otro. No ha pasado nada, venga. Tauro y Silvio. Atenea y Alex. Están dando ese himno, tanto como en la mitología como en la serie. A ver, mira, ¿qué tenéis? Facilier y la pinté yo con 15 años, así no tengo solita. Bébete, bébete. ¿Y de dónde vienes? De Soto. De Soto de Coimbra. ¿No sabes? Sí, no sé. Me da pena, pero realmente. Estamos robándole agua. Ahora tengo un bucle de la canción de las malas. Yo tengo la de tétrica, po. Yo tengo la otra, la de la... ¿Dónde vais? Depende si está muy lejos o no. Perro toto. Perro feo. No, que va. Tiene las orejas de asno. Ahí agachas. Él es el segundo perro más feo del mundo. Bueno, ya se está metiendo con él. El segundo perro más feo. Menos mal que no te va a hacer caso. Ya. Joder, pero ¿cuántos años se porta el triple mejor que el nuestro en la calle, tío? A ver, porque sabe que como uno se lo abandona. Mira, ya te espera, Marco.